¿qué tal? Bienvenido. Pues ya estamos arrancando otra emisión de Caminando por la Cultura. Y qué bueno que nos acompañas. Y yo estoy muy a gusto, muy contento platicando aquí con Marina, porque ella pues nos va a hablar de un centro cultural, una casa museo muy interesante. Pero antes me gustaría pues platicar un poquito de Marina, de cómo ha sido su recorrido, cómo llegó a esta institución, qué vamos a encontrar allá. Así que hay muchas preguntas que hacerle y le voy a ceder la palabra. Marina, por favor, preséntate a nuestro público. Muchas gracias. Soy Marina Hernández, su directora del Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Favela. Hace muchos años, en la secundaria precisamente, me tocaron unos maestros maravillosos de historia, de literatura, la maestra Mercedes Martínez Nakatani, el maestro Aroche, Salvador Aroche, entre otros importantes profesores que me dieron una formación humanista muy importante. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estos profesores? ¿Qué fue lo que te interesó para que tuvieras interés? Porque a veces a algunos chicos como que no les gusta mucho pensar solamente en fechas, en datos, y la historia tiene una visión quizá equivocada, ¿no? Entonces, ¿a ti qué fue lo que te llamó la atención de esas clases en particular? Cuando yo estuve en la secundaria, lo más interesante para mí eran aquellas clases de historia cuando me trasladaba el profesor hasta allá, hasta donde estaban sucediendo los hechos. En el caso de Teotihuacán, en el caso del centro de la Ciudad de México, mi maestro Salvador Aroche incluso nos pasó algunas diapositivas donde estaba cómo había unas ruinas, el Templo Mayor, y cómo estaba reconstruyendo, porque el profesor estaba directamente con la ENA trabajando y viendo los últimos investigaciones arqueológicas, y nos los llevó a la clase. Y bueno, para mí era un paseo, era irme a otro mundo, a otro país, a otro estado, cuando estaba en Chiapas y llegó en avioneta, entonces sacó foto en la avioneta. Bueno, era aquello una maravilla. Y con la maestra Mercedes Martínez me tocó hasta el corazón, me tocó la inteligencia, y me llevó hasta la antigua España, donde estaba sucediendo aquella historia, aquella narración de Miguel de Cervantes Saavedra con el Quijote de la Mancha. Me llevó a Nepantla a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz. Nos hizo concursos de declamación, concursos de oratoria, y entonces a todos los niños nos tocó, a todos los jóvenes que estábamos en aquel entonces, nos tocó con una varita mágica, porque nos dio una formación humanística muy importante, y eso independientemente de las áreas que tienen que ver con ciencias biológicas, que también yo era muy afecta a hacer experimentos y hacer algunas cuestiones muy interesantes en el laboratorio, también me gustaba mucho esta parte de la historia, de la literatura, y eso se quedó grabado. Al paso del tiempo yo decidí ser médico, sin embargo, en el camino trunqué mi carrera y decidí retomar las humanidades. Okay. Y esa formación que me dieron los profesores fue única, porque fue la que me permitió seguir adelante, enriquecerme, cambiar de carrera. Estudié licenciatura en ciencias humanas con una especialidad en historia del arte, y empecé a trabajar con artistas, de asistente de artistas, y eso me permitió ir abriéndome el paso en los museos. Y fíjate, te preguntaba esto, Marina, precisamente porque seguramente los chicos que nos ven, arrancamos en esta etapa de la secundaria, donde pues el futuro de alguna manera es muy incierto, ¿no? Pero entonces vas a nivel medio superior, ingresas a ya una carrera profesional. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer lugar que visitaste por iniciativa, no porque haya sido una tarea, por iniciativa, que tú pensaste, este lugar en particular me gusta por la historia que implica, por todo el entorno que hay a partir de ese lugar, ¿recuerdas? Sí, por supuesto, el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué te llamó la atención? Los murales. Inmediatamente me quedé cautivada con la grandeza de los murales. Y después, cuando tuvimos que bajar para una función de ópera y luego una función de ballet que nos llevaron de la secundaria, bueno, yo me sentía, y además cómo nos trataron, como si fuéramos invitados especiales en un horario especial. Entonces estaba Bellas Artes, lo visité con la escuela,
lo conocí con la escuela por mí misma, con mi familia. Por supuesto que mi papá y mi mamá eran maravillosos, pero el primer museo que visité, y con una disculpa para aquellos que no sean creyentes, pero el primer museo que visité fue una iglesia. Okay, okay. Mi madre, todas las iglesias, es más, ella se ubicaba por la iglesia. Está en tal lugar la iglesia fulanita, y como pues a uno que es joven o que es niño, de repente pasan las horas y dice uno, ¿qué está haciendo la mamá que reza tanto? Era un paseo maravilloso estar viendo alrededor de la iglesia todas las obras y las esculturas. Eso era una fascinación. Y fíjate, tú dices era, yo hoy por hoy creo que sigue siendo una maravilla. Así cuando es. Te dejas atrapar por la historia que trasfondo en un lugar, en una escena, en un momento. Esto creo que es importante. Pero entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo es que llega Marina a la casa, museo casa o casa museo de Isidro Favela? Primero estuve, como les comentaba, como asistente de artistas. A ver, les quiero comenzar. Uy, sí, no, espérense. Okay. O sea, no sabía yo ni siquiera lavar un pincel. Okay. Se me ocurre lavar un pincel de con óleo, sí. Pero en con agua. Entonces, casi el artista casi muere del susto. Me enseñó a lavar los pinceles porque era yo su asistente. Y poco a poco fui avanzando, después fui de Lorraine Pinto también, que estuvo también ella, Felipe Ehrenberg fue al maestro, Felipe Ehrenberg fue a quien primero asistí, después a Lorraine Pinto, que es una escultora también muy reconocida, y posteriormente me invitan al Museo Siqueiros, a la casa estudio de también David Alfaro Siqueiros, y que está en Polanco, en Tres Pinos, por ahí, y después me paso al Museo Rufino Tamayo. Toda una aventura, porque me toca en una área donde está el Centro de Documentación, pero era tanto el boom que estaba viniendo de todos los niños que llegaban a los museos, que entonces todas las áreas del museo, la maestra Cristina Gálvez dijo, todos participan en museografía, en montaje, en esto, en dar visitas guiadas, y me toca enfrentarme a las visitas guiadas, a darles clases a los niños. Yo ya había dado clases de inglés por ahí en mis ratos para apoyarme un poco económicamente, claro, durante la universidad en el claustro, que es de particular, es colegio particular, y entonces empiezo a dar visitas guiadas y les empieza a gustar. A los niños, a los chicos medianos y grandes, empiezan a buscarme para que yo les dé la visita guiada en el Museo Rufino Tamayo, que a veces era un poco difícil, pero era divertidísimo. Con Fernando Botero, bueno, fue la maravilla, porque sí, era una era muchísima la gente que llegaba y pedía visita guiada, y grupos y grupos y grupos. Pero llegó la invitación del Fomento Cultural Banamex, y al lado de la licenciada Candida Fernández estuve colaborando con ella en el área de investigación y de curaduría. Finalmente también me incorporo a varios proyectos de educación y les hago yo el guión de contenidos a las guías, y son quienes dan las visitas guiadas. En algunas ocasiones me tocó a mí también guiar algunos grupos. Y eso hacía que era muy importante, para mí fue muy importante, porque podía recuperar a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, poderlos ir integrando en este conocimiento del museo, pero disfrutarlo de manera diferente. Oye, y tú que nos comentas que estuviste cerca de algunos artistas, se habla por ahí que tienen, valga la expresión, ciertos pincelazos de locura, ¿no? O tienen personalidades muy particulares los artistas. ¿Tu experiencia cómo fue? Con Felipe Ehrenberg era es todo un personaje en sí. Falleció hace poco y tenía diferentes facetas. Como era de los artistas vanguardistas, que estuvo también en Tepito Arte acá, entonces su estudio lo tenía en Tepito. Entonces encontraba uno, realmente era un tesoro entrar a su casa, a todos sus proyectos, a todas sus propuestas, a toda su producción, y era una gente franca,
que platicaba, comía y tenía plática con todo el mundo en Tepito, lo respetaban y todo el mundo lo admiraba, y era de verdad un orgullo estar con Felipe Ehrenberg. Con Lorraine Pinto, ella vive en una zona un poquito más lejana de aquí de la Ciudad de México, y ella tiene otra faceta también muy interesante, porque como escultora trabaja proyectos que toman un poco más de tiempo. En cambio, Felipe Ehrenberg era más extrovertido y además tenía una producción con artes más contemporáneas, con propuestas más contemporáneas, un discurso plástico muy interesante, muy innovador. Y Lorraine Pinto trabaja escultura de forma tradicional, pero tenía una trayectoria tan amplia que solamente yo abarcaba lo que era su archivo fotográfico, su archivo documental, nada más de tanta la producción que tenía Lorraine Pinto. En los demás otros artistas que he conocido y que he tenido la fortuna de estar cerca de ellos, no son tan extrovertidos. Me ha tocado estar al lado de artistas como Fernando Botero, incluso, que me tocó acompañarlo a Teotihuacán, y que fue una maravilla para él, pero también una maravilla para mí poder estar guiándolo por algunos de los lugares. Y hacer un redescubrimiento de la zona, ¿no? Sí, además no es lo mismo visitarla como uno o llevar a alguien, a la familia, pero tampoco es lo mismo llevarlo al artista, porque el artista está buscando formas plásticas en cada paso que va caminando. Una persona muy sencilla, muy alegre, junto con su esposa, con un carácter muy sencillo, muy afable. En el caso de Armando Morales, que fue también un contacto en el Museo Rufino Tamayo, porque ahí estaban invitando a los artistas directamente a que llegaran de otros países para estar conviviendo con los trabajadores del museo. Entonces fueron experiencias muy interesantes. Los artistas a veces los encumbramos demasiado, y a veces son muy cercanos a nosotros. No se olvida que son seres humanos. Y sobre todo que hay veces que sí se pueden acercar y platicar con ellos, intercambiar, aportar, desde los escritores incluso, ¿no? Gabriel García Márquez, les comentaba que en mi maestra de literatura llevó en alguna ocasión, nos llevó a leer El Náufrago, y casualmente nosotros a esa edad no sabíamos quién era Gabriel García Márquez. Bueno, pues nos pidió que hiciéramos unas cartas opinando acerca de este libro, y de repente resultó que Gabriel García Márquez contestó en el caso de algunos comentarios de los jóvenes que estábamos en la secundaria. La sorpresa fue que el mío, lo único que le llegó a la maestra Mercedes Martínez Nakatani, le llegó un papelito, lo abrimos, la carta que me había mandado Gabriel García Márquez, y decía: proponme uno, y era una hoja en blanco. Sí, sí, sí. Y me dice la maestra: ¿qué le dijiste? Porque nos pidió, claro, que todo en un sobrecito cerrado con nuestro nombre y demás. Digo, pues es que le dije que no me había gustado el final de su cuento. Y dice: pero ¿cómo le dijiste eso? Claro. Digo, pues es que usted dijo. Pero esa es la maravilla de la inocencia infantil, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Oye, Marina, retomemos entonces. ¿Cómo llegas tú a la casa Isidro Favela? A la casa de Isidro Favela, al Museo Casa del Risco. La subdirectora del Museo Casa del Risco, en ese entonces, deja la subdirección y se va a la subdirección del Fomento Cultural Banamex, y entonces me invita a que yo tomara su lugar. Hacen la propuesta para la directora en aquel entonces, hace 23 años, y me incorporo como subdirectora del Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Favela. Y bueno, pues empieza esta historia de conocimientos, de arte, de historia, de sucesos, de trabajo con la comunidad,
Porque San Ángel, en donde está ubicada el Centro Cultural Isidro Fabela, es en Plaza de San Jacinto, sí, número 5 y 15 en San Ángel, y este barrio tiene una tradición, tiene una historia, y además una historia contemporánea con toda esta comunidad todavía viva, que se siente muy cercana a la Casa del Risco, porque casi una gran mayoría conoció a Isidro Fabela, y esta cercanía con Isidro Fabela hizo que la comunidad fuera a reclamar que en esta ocasión no hubiésemos participado en alguna Feria de las Flores con el mismo gusto e ímpetu que el año pasado, y nos recordaban que Isidro Fabela participaba en la Feria de las Flores de San Ángel, en el altar de la Virgen de Dolores, es en decir, las procesiones. Que la misma gente es la que demanda mayor participación, mayores actividades. Así es. Qué interesante es esto, ¿no? Sí, porque es una comunidad, aunque han llegado nuevos vecinos, que son las galerías o algún restaurante, algún cafecito, de todas formas, esa comunidad que todavía vive ahí, reclama, por ejemplo, en Feria de las Flores que participemos, porque Isidro Fabela ayudaba con el arco de flores, o porque ayudaba en la procesión, y finalmente también en las ofrendas de Día de Muertos, una San Angelina que ya, ya no está con nosotros, nos comentaba que incluso en las para el cementerio de San Rafael le iba y le pedía dinero para ponerle veladoras y flores a todos los en todo el cementerio, que no hubiera tumba que no tuviera una atención, aunque sea unas florecitas. Entonces Isidro Fabela era un referente muy importante ahí en el Museo de la Casa del Risco. Cuando yo llego, bueno, pues me encuentro con esta comunidad que está reclamando nuestra atención y nuestra participación, y que con mucho gusto a través de estos 23 años hemos ido tejiendo esta red comunitaria, y además una comunidad que tenemos alrededor, pero también tenemos en el Estado de México. Isidro Fabela era mexiquense, nació en Atlacomulco, y además de dejarnos esta casa, y además, por supuesto, el Centro Cultural Anexo, junto con su colección, el gobierno del Estado de México participa a través de un fideicomiso a partir de 1988, y se empieza a hacer un trabajo de restauración del inmueble, y se abre con un programa un poco más promisorio en cuanto a la diferencia de actividades, la diversidad de eventos que tenemos para atender al público. Y ahora que lo mencionas, Marina, platícale a los chicos que nos ven, y bueno, a todo el público en general, ¿por qué tendría yo que visitar el museo, o en otras palabras, qué voy a encontrar? Pues Memo, tenemos el único monumento histórico del ultrabarroco mexicano. Si ustedes se sienten orgullosos de ser mexicanos, si no han visitado la Fuente del Risco, es que no, definitivamente ni las pirámides ni ningún otro monumento histórico habla más de este sentimiento del mexicano, de este mestizaje que tenemos. El único referente visual que tenemos, plástico, es la Fuente del Risco. ¿Este trabajo a quién se le atribuye? Fíjate que es en 1771, don Pedro Alcántara del Valle lo envía a la corona española a instalar la primer fábrica de papel, porque llegaba muy escaso de parte de la nao de la China, habían asaltado la nao de la China a los piratas. Entonces deciden hacerlo en México, y San Ángel tiene un molino de trigo bastante grande que se mueve con las aguas del río Magdalena, y entonces se tiene que venir a vivir a San Ángel. La San Ángel era como ir de campo. Claro. Las casas eran a las afueras de la ciudad, y además eran de un solo piso las casas. Entonces él al irse a vivir a San Ángel tiene que subir a un piso sus habitaciones, y además hace un mirador para estar al pendiente de la fábrica de papel de Loreto, como se le pone el nombre finalmente a esta fábrica, y empieza una dinámica social muy interesante, porque finalmente
este muro, estas habitaciones, cuando suben a un piso, desafortunadamente se recarga en el muro de los vecinos, que siempre pasa. Okay. Y bueno, viene ni más ni menos que el arquitecto mayor Lorenzo Rodríguez de la Ciudad de México y de la Catedral. Llega a San Ángel, da fe de que ese muro es de los vecinos, no de don Pedro, pero don Pedro, como viene de la corona española, indemniza al vecino, le pide disculpas, se queda todo asentado en las actas, y además le dice don Pedro Alcántara del Valle, porque no he de decirles, pero tenía 6 niñas, entonces, y su esposa. Claro. Entonces sube el segundo piso de las habitaciones y le compra el muro a todo lo largo y a todo lo alto, porque no iba a permitir que estuvieran viendo a las niñas. Entonces, hace un muro aproximadamente de 10 metros de altura, o un poco más. Y en ese muro se le ocurre que esa fuente del Risco, como todas las casas del siglo XVIII, tenían una fuentecita, era de donde se proveía agua a todas las habitaciones. Entonces, decide que esta fuente se convierta en 10 metros de altura también, para hacer, quedarse con los derechos de arrimo, y entonces la decoran con el estilo del Risco, que es único en su género, con pedacitos de porcelana rotos, con tacitas, con platos, con concha nácar, con espejos rotos también, y se adosa al muro como si fuera un altar barroco. De ahí su nombre, precisamente, es la Casa del Risco. De entrada eso te recibe, supongo. Así es. Okay. ¿Qué más vamos a encontrar, Marina, en este museo? Toda la colección que está en la planta alta son 7 salas de colección de Isidro Favela, que fue obra cuando rescata la casa en 1933, la decora y la amuebla para vivir en ella cómodamente o a ese estilo que le gustaba, muy del siglo XVIII. Entonces queda la casa con arte barroco, con arte neoclásico, europeo, incluso porque su perfil de Isidro Favela es diplomático. Además de ser escritor humanista, durante sus años mozos de 1908 a 1913, él gana incluso un concurso de cuento tradicional mexicano, pero para 1913 decide tomar otro camino. Y cuando el país, pues, en esa época también estaba convulsionado, ¿no? Así es. Tiene que huir de México porque da el primer discurso en favor del 1 de mayo, en favor de los trabajadores. Es perseguido por Huerta y al regreso sube por el norte para incorporarse con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, al ver todas estas talento que tiene Isidro Favela y además este arrojo y esta preparación como abogado, le permite a Isidro Favela estar en la intermediación de la paz en Veracruz, y a raíz de la participación de Isidro Favela salen las tropas norteamericanas del puerto de Veracruz sin lanzar un solo tiro más, gracias a la intervención de Isidro Favela. Y posteriormente vamos a encontrar la intervención de Isidro Favela más adelante en Europa, donde vamos a verlo, donde el primero que protesta por los crímenes nazis es Isidro Favela. El que protesta por la invasión de Alemania nazi a Austria es Isidro Favela. Qué interesante. Oye, Marina, el tiempo tú sabes que vuela. No seas mala, dinos horarios, dinos qué costo tiene. Y dinos si tienen alguna página donde los chicos puedan accesar y pues hacer una miradita nada más así, pero nada como estar de manera presencial, ¿no? Claro, estamos nosotros ubicados, como les comentaba, en San Ángel, en Plaza de San Jacinto 5 y 15, y tenemos 2 páginas web que nos pueden visitar: www.isidrofavela.org.mx y www.museocasadelrisco.org.mx. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, y ustedes también nos pueden llamar por teléfono al 5550-9286 y 5616-2711. Dentro de las actividades vamos a tener en septiembre
una fecha muy importante, además del grito de la independencia. Nosotros celebramos la gesta heroica del Batallón de San Patricio, al cual van a estar todos, están todos invitados. ¿Esto cuándo es? Esto va a ser el 12 de septiembre. 12 de septiembre. A las 11 de la mañana. Perfecto. Viene la Embajada de Irlanda. Viene la delegación Álvaro Obregón y algunas otras autoridades que nos acompañan a celebrar, a hacerle un homenaje luctuoso a la gesta heroica de los patricios que se cambian al bando mexicano. Es parte de este patrimonio que rescata también Isidro Favela para la comunidad, donde está la placa, esta estela, homenaje a los patricios, y se hace ahí con gaitas. Es una ceremonia muy interesante que, aunque no puedan los jóvenes acompañarnos, seguramente habrá alguna escuela que se llame Batallón de San Patricio que nos puedan acompañar, porque es una ceremonia luctuosa muy importante, muy fuerte. Se canta el himno nacional, por supuesto, se canta el himno de Irlanda, se hacen los honores a la bandera. Y después pueden visitar el Museo de la Casa del Risco, donde en el mirador tenemos esta historia, esta gesta heroica del Batallón de San Patricio y de todos los sanangelinos, además, porque toda la comunidad de San Ángel se enfrentó al ejército norteamericano para tratar de detenerlo. Y finalmente la Casa del Risco tiene esta parte de su historia, que fue el cuartel general del ejército norteamericano. Okay. Pues ahí está la invitación para todos ustedes, por supuesto, y seguramente si tienen más pues más curiosidad, pueden ahí va a estar seguramente Marina atendiendo a todos los visitantes. Y porque te agradezco muchísimo habernos compartido un poquito de cómo llegaste ahí, un poquito de historia y un poquito de este lugar donde te has desempeñado, y qué padre que puedas... nos da gusto cómo te expresas de las actividades que llevas a cabo, la pasión con que lo haces, eso es muy interesante. Y por supuesto, reiterar la invitación. Una vez más, danos tu número, Marina, por favor, para que sepan los chicos. Sí, 55-50-92-86 y 56-16-27-11, los vamos a estar esperando. Pues ahí está en redes también, Facebook ya lo dijo, en Twitter. Y no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras, a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te vayas, sigue con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te va aprendiendo. Muchas gracias, hasta pronto.